encontramos en el área gratuita de Karenak, creo que se pronuncia así. Esta es la entrada, la verdad está sin delimitar, un poquito de pendiente, pero nada que no se pueda salvar con los calzos. Aquí justo a la entrada a la derecha encontramos la recogida selectiva de basura. Esa es la entrada, la carretera está allí, a ver si lo puedo ampliar. Allí está la carretera. Como bien he dicho, está un poquito inclinada. Aquí a la izquierda tenemos lo que es el punto limpio, la zona de vaciado de grises, la toma de agua, que bueno, está un poquito rústica, pero hace su función. Y justo al lado para vaciar las negras. El área se encuentra electrificada. Justo ahí donde está la gran volumen esa gris, se encuentra el único poste de electrificación, que tiene cuatro puntos. Y en fin, aquí cabrán 20 o 25 autocaravanas. Está en un sitio bastante arbolado y a 5 minutos del centro para poderlo visitar. Karenak es precioso. Esto es un verdadero espectáculo. Este pueblito no me extraña que sea uno de los más bonitos de Francia. Cómo guardan la esencia de sus construcciones, sus calles. De verdad, esto parece un cuento. Tienen tráfico como es normal. Pero vamos, un verdadero espectáculo. Y eso que el tiempo no nos acompaña. Estamos ante el Chateau. Río Dordoña, al pie del casco antiguo, bastante achocolatado. Puede que sea de las aguas de las lluvias.
capilla de Notre Dame, sobre 1300 y pico. Está en un entorno muy muy bonito, muy cuidado, y como en casi todos los pueblitos, las comunas que hemos visto, tienen un monumento a los caídos en la guerra que es de mencionar. La verdad que todas en las comunas que hemos parado hemos visto este tipo de documentos, monumentos, perdón, que en este caso es por los caídos por la patria y demás, y le ponen los nombres además, los nombres de las personas que en cuya memoria se erige este monumento. Muy muy bonito, la verdad, muy bonita la zona. Esto realmente es un espectáculo. Encontramos en un aparcamiento público de Rocamadour, uno de los pocos que no hay que pagar. Está prohibido la pernocta de 8 de la noche a 9 de la mañana. Y bueno, es de tierra, está bien. Estamos a escasamente 10 minutos de caminando, 5 minutos. Es aquello que vemos en el fondo. A ver si puedo ampliarlo. Ahí está, digamos, la carretera principal. El área está justo al lado del coche aquel que vemos. A ver si lo puedo señalar sin salirme. Me salgo el dedo. Ahí, a la derecha. Está el área. Creo que 16 euros el día. Después, a la entrada aquí tenemos, no creo que se vea porque está parpadeando, los distintos aparcamientos que tenemos, con si son para autocaravanas, etcétera, etcétera. Pero casi todos de pago, aquí. Uno de los pocos sitios que encontramos gratuitos para poderlo visitar sin necesidad de pagar es este que está aquí. Y la verdad que hoy pues está bien. Vamos a visitar Rocamadour. Rocamadour. Hay otra opción de estacionamiento justo al lado de los ascensores. No tiene gálibo, sin embargo, a las autocaravanas para 12 horas son 5 euros, 8 euros. Y por 24 son 16, pero está justo aquí. Hombre, para venir a verlo es una opción, porque 12 horas no vas a estar por aquí. De hecho, hay autocaravanas ahí en el fondo. Pero bueno, hay una alternativa un poquito más atrás, que luego a ver si la grabo, que son 5 euros las 24 horas. Y no está mal, es un poquito pequeño, pero
Está escasamente 2 minutos de aquí, de los ascensores. Cambio de guardia o cambio de tronco. Este es un aparcamiento que cuesta, como dice bien el cartel, 5 euros tarifa única por todo el día, 24 horas, ¿vale? Se saca el parquímetro ahí. Es una muy buena alternativa porque estamos a escasamente 5 minutos, ahí al fondo se ve, vamos a agrandar, a escasamente 5 minutos de lo que es el ascensor para bajar a la parte baja de Rocamadour. Tienes unas mesitas por aquella zona también, que está bastante bien. La recogida selectiva de basura. Y digamos que donde está la auto esa para abajo es un poquito inclinado. Pero nada que no se pueda salvar, la verdad. Merece la pena, sinceramente, porque aquí se puede pernoctar. Y estamos, ya digo, a 5 minutos caminando, yo creo que menos, de lo que es el ascensor. La otra alternativa que expuse en el otro vídeo, en el vídeo anterior, es una alternativa, pero estamos a casi 25-30 minutos caminando de esta zona. O sea,
sinceramente, hay veces que hay que pagar. Alto en el camino, para aquí en un área, en una estación de servicio con un área privada, para comer y hacer la colada. Este es el esquema del área. Tienen bastantes puntos de luz. Son 11 euros y algo. El problema es que estamos muy cerca de la carretera y es algo ruidosa. Aparte de que no hay absolutamente nada aquí. No entiendo el objetivo de este área. No lo entiendo. Utiliza en las tarjetas Camping Car Park, como ya hemos enseñado en algún otro vídeo. Y la verdad que aparentemente está, bueno, nuevita, por lo que se ve. Aquí tenemos el punto limpio para vaciar las negras y las grises, y con agua gratuita, por lo que veo. Exactamente. Y aquí sale agua también. Vamos a ver, pero sale algo de agua ahí. En fin, se ve que, bueno, si arrimas la auto ahí con la manguera te llega para repostarla, pero vamos, a mí me parecería que lo suyo es pagar para usar los servicios, que para eso es un área privada. Está muy bonita, la verdad. Lo cortés no quita lo valiente. Está muy bonita. Divididas con tema, con una especie de hierbas o césped en su día, me imagino, y bastantes puntos de luz. La luz va incluida. Y aquí debajo tenemos otras tantas. Es una pasada, ¿eh? Aquí caben unas cuantas, ¿eh? Y el agua sigue sin cortar. Bueno, en fin. Esto es lo que hay. R2 Camping Car. Kilómetro 30. Save us. Pray that this money don't break us.
Estamos en el área de servicio de Sir Saint-Cirque La Popie, creo que se dice así, ¿eh? De todas maneras, el nombre lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Saint-Cirque La Popie, ¿vale? 12 euros la noche, el sitio es espectacular. Ahora os lo enseño. Este es el acceso. Creo que toda esta parcela de aquí pertenece al área, y la que está vallada también por aquel lado allá, pero no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que estamos por ahí. Ahora lo vamos a ver. Estamos a los pies del río, que está por allí, y a los pies del pueblo, que está por allí. Lo que pasa es que la luz nos está dando de frente y es complicado que se vea. A la derecha nos encontramos el camping. Esto es el camping. Vale casi el doble, 24 pavos, con electricidad incluida. Aquí en esta curva cogemos a la izquierda para entrar al área, y a la derecha se va a una zona de aparcamiento junto a la ribera del río, que se puede coger y estacionar previo pago, evidentemente, que está por esa zona de ahí. Aquí vemos un mapa de la ubicación del lugar, del área y del camping, ¿de acuerdo? El área es esta zona de aquí y el camping es esta zona de aquí, ¿vale? Nosotros hemos empezado a grabar desde aquí, hemos caminado por esta zona. Aquí a la derecha es esta zona de aquí, que acabo de enseñar, que es el aparcamiento. Y a la izquierda tenemos lo que es la entrada al área, ¿vale? También nos dice que hay una ruta ciclista justo al pie del área, por esta zona por aquí, que dice que es muy fácil, de 12 kilómetros y algo, que probablemente la haremos mañana. A la entrada tenemos la recogida de residuos urbanos, el selectivo, y lo que es la caseta o el poste para pagar. Ese ruido que escuchan es del río, que lo tenemos justo al pie de la entrada. También dice que justo detrás nuestro, donde les comenté yo, empieza lo que es la playa, le dicen ellos, y hay zona de baños y de duchas. Lleva un costo la ducha, los baños son gratuitos, y el merendero, y hay una pizzería por aquella zona. Este es el sendero que nos dicen de las bicicletas, y esta es la entrada al área. Como vemos, no hay parcelas delimitadas. Entiendo que cada una de estas es una parcela y la otra lado es otra, pero aquí por este lado podrían ir así, estacionadas, pero vamos, que no sabemos bien cómo va. Nosotros nos estacionamos allí, y aquella que ven al fondo entró justo un rato antes que nosotros. Esto, señores, es el área por 12 euros. Sí, es cierto que cambiar el agua es gratis, pero recargar agua son 100 litros, 2 euros. Pero por 14 euros no se puede pedir más, ¿verdad, cariño? Mira qué pedazo. Vamos a ver qué nos dice Belén. Aquí, unas parcelas enormes a la sombra. Toda esta zona es la más sombreada porque tiene más árboles. Y el río, allí, el carril bici, que ya lo nombré. Y en fin, esto es todo. No me hagas repetir el nombre del lugar porque no me lo sé. En fin, en la zona a la derecha, a la salida del área, se encuentra el punto limpio, donde podemos gratuitamente vaciar grises y negras.
Lo que no es gratuito es cargar agua, que hay que coger y meter de... Exactamente. A ver si esto funciona. No. No. Hay que poner los 2 euros. 4 tomas de agua y 2 tomas de... eléctricas, perdón. Y 2 tomas de agua. Que van con 2 euros. Luego también nos dicen que los días que hay reparto de pan y las horas a las que viene. O sea que es lo que hay y está muy bien. Esta zona de aquí al lado del área también cuesta 12 euros el día con la maquinita del parking. Pero vamos, cualquiera de las dos zonas son espectaculares. Aquí tenemos la zona de baños. No sé dónde estará la luz. A ver, aquí. Una toma de corriente. ¿Será una automática? Pues no, automática. Pues la ducha está libre. No sé si habrá que pinchar en algún lado o algo. Exactamente, aquí está. Bueno. Lavabo con ducha. Aquí nos están diciendo algo en francés que... Bueno, que entienda que en francés que lo traduzca. otro lavado con ducha, un VC y otro VC. No hay luz, yo no veo el interruptor. Se supone que esto es automático, pero no enciende. Tampoco las instalaciones están como para tirar cohetes, pero bueno. Justo allí está el punto limpio y en dirección al vídeo anterior nos encontramos esta zona de picnic con la pizzería, ¿de acuerdo? Allí hay un cartel que nos indica el tema de lo de las banderas y números de emergencia y el acceso a los baños es por esa rampita en la parte trasera de la pizzería. Aquí también tenemos un servicio de alquiler de canoas por 5 euros persona y hora para poder recorrer lo que es la zona del río, del río Lot, que se ve muy tranquilo.